Expedicionaria Mexicana, de la que formaba parte el Escuadrón Aéreo de Pelea 201. Se abre paso frente a nosotros el contingente Revolución. Conscientes del deber cumplido y compromiso adquirido al ingresar a las Fuerzas Armadas, nos acompaña en esta celebración el contingente de militares que se encuentran en activo y en la honrosa situación de retiro, dando muestra de sus habilidades en el honores del primer cuerpo de ejército, unidad que pasó su revista de entrada el 1 de diciembre del año 2018. Lo acompaña su banda de guerra, que con toques y marchas militares enaltecen su participación, así como el guión representativo que distingue a esta unidad montada. Al mando, el coronel Cuauhtémoc Martínez Arriaga, comandante del grupo montado y de honores del primer cuerpo de ejército, acompañado de su grupo de comando. Sus integrantes tienen el honor de preservar las tradiciones, valores y el amor por el caballo, el cual, junto a su jinete, fueron por muchos años la razón de ser y espíritu de cuerpo de las unidades de caballería. El personal de este contingente se caracteriza por utilizar caballos de la raza Santa Gertrudis, principalmente de pelaje al azar, provenientes del criadero militar de ganado de Santa Gertrudis, Chihuahua, de temperamento dócil y adaptable a situaciones extremas, ya que estos caballos poseen características físicas y de resistencia que les permite adaptarse a condiciones climatológicas extenuantes, como lo son altas temperaturas. Desfilan ante ustedes, cadetes del Escuadrón de Caballería Ignacio Allende, del Heroico Colegio Militar. Toma su nombre de quien fuera capitán del Ejército Realista en México, quien en el año de 1808 regresó de su destacamento sexuales y físicos, preparándose como oficiales para integrar los cuadros en los regimientos del Arma de Caballería, como líderes y guías del personal a sus órdenes. Para su adiestramiento ecuestre, cuentan con caballos raza Santa Gertrudis, de pelaje prieto, los cuales cuentan con características por su gran alzada y dócil carácter, haciéndolos idóneos para cumplir con las actividades que contemplan los programas con jinetes sobresalientes y animales del Ejército Mexicano, que se someten a un adiestramiento especial en el Centro Ecuestre de Alto Rendimiento de la Secretaría de la Defensa Nacional, consolidándose como un organismo de proyección mundial en la formación de jinetes. Las razas equinas producidas en sus instalaciones son Pura Sangre Inglés, Warm Blood, Percherón, Frisón, Pura Sangre Española y raza Santa Gertrudis. Desarrollada en este criadero y reconocida oficialmente como tal, al contar con características, cumplir satisfactoriamente con los servicios y comisiones que se les encomienden y cumplir con abnegación y celo sus deberes, así como actuar con lealtad as del general Emiliano Zapata. Hoy, los cuerpos de defensa rurales, al igual que ayer, continúan desempeñando sus funciones para custodiar la tierra. Los cuerudos de Michoacán. Su actuación inicia acompañando a Morelos durante la independencia y hasta la Revolución Cristera de los años 1927 y 1929.
tradición de los hombres a caballo en los diversos procesos históricos determina su participación en la independencia, reforma y la restauración de la república. Esta herencia se observa en la revolución crítica, haciendo el traslado más ágil y versátil. Desfila ante nosotros el contingente montado de la Guardia Nacional, montando briosos caballos, pero con características de docilidad y mansedumbre. Este grupo montado como tal constituye un recurso alternativo para actuar dentro del conjunto de las acciones policiales de la o despliegues específicos en lugares remotos para vehículos. Se emplea en áreas boscosas como parques recreativos, ubicados incluso dentro de las grandes urbes. Resulta muy práctico y redituable, ya que permite a los binomios transitar por áreas de difícil acceso para los vehículos. Con este agrupamiento montado, culmina su participación en este magno desfile el contingente representativo de la Guardia Nacional. Representa un orgullo especial para sus integrantes que se les haya otorgado el nombre de División del Norte, quienes para estar presente en este desfile histórico se integraron jinetes de asociaciones ganaderas del estado para de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio. Esta delegación no deja de reconocer a la mujer revolucionaria. Es por ello que apreciamos al paso en sus equipos a mujeres de la policía montada que perteneciente a la Dirección General de la Fuerza Civil del Estado de Veracruz. Nos presenta con porte marcial a sus elementos, vistiendo uniformes de gala con sendos sables, acompañados de agentes equinos de la raza Santa Gertrudis. El trabajo de la policía montada consiste en patrullar en lugares de difícil acceso, con el objetivo de tener presencia y control de las áreas, previniendo todo tipo de delitos y apoyar en las necesidades de las localidades. Se presenta ante ustedes 15 binomios del Cuerpo de Policía Montada del Estado de Zacatecas. Este cuerpo fue creado por la Secretaría de Seguridad Pública del mismo estado con la finalidad de coadyuvar en la erradicación de delitos y fortalecer lazos con la ciudadanía. Se presenta ante ustedes el... Se presenta el contingente de la Federación Mexicana de Charrería. Al frente de este contingente marcha galante la escolta de la Federación, que actualmente preside el ingeniero Leonardo Martín Dávila Salinas. Está agrupado por estas organizaciones para constituirse como una fuerza de reserva en México durante la Segunda Guerra Mundial. La década de los años 50 abrió la historia para la mujer charra. Esta agrupación participó por primera vez en un desfile militar el 16 de septiembre de 1942, por invitación del general Manuel Ávila Camacho, expresidente de la República, en reconocimiento a su apoyo solidario ofrecido por estas organizaciones. Integrada actualmente por 300 mujeres y hombres. Después de ser hundidos los buques Potrero de Llano y Faja de Oro, al dejar México la neutralidad durante la Segunda Guerra Mundial, se formó la Legión de Guerrilleros Mexicanos, integrada por charros de todo el país, quienes se organizaron para defender el territorio nacional ante una posible invasión. En 1953 se presentó por primera vez la Escaramuza Charra, formada en ese entonces por niños y niñas, integrando actualmente a varias mujeres,
quienes compiten en el manejo del caballo. Y mediante una coreografía complicada y muy peligrosa, demuestran su gran habilidad y valor. En 2000, de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad. Hoy en día, su presidente, el licenciado Jorge Malo Lugo, la reina Alexa I y su consejo directivo han intensificado su trabajo para promover este deporte nacional con grandes triunfos. Después de ser hundidos, los buques petroleros Potrero del Llano y Faja de Oro, y al dejar México la neutralidad durante la Segunda Guerra de Chiapas, cuyos orígenes se remontan a la construcción del primer lienzo charro en 1931 en la ciudad de Cintapala de Figueroa, Chiapas, siendo el principal precursor de esta actividad el general Francisco Grajales de charrería a nivel nacional, contando con 35 asociaciones de charros, integrada con 680 charros, 148 escaramuzas, quienes están dignamente representados con los jinetes que ahora desfilan. Cuerpo élite de la famosa y poderosa División del Norte que comandara el general Francisco Villa. Los Dorados fueron la escolta personal del general Villa. Su creación data de finales de 1913 en el municipio de Ascensión, en el estado de Chihuahua. Y sería el mismo jefe de la División del Norte, Francisco Villa, quien eligiera a sus miembros. Esta corporación ecuestre que desfila al paso es la representativa del estado de Chihuahua. Tiene como labor principal fomentar los beneficios de la monta y equinoterapia, brindando sus servicios a personas que desean formar parte del ámbito ecuestre. Los servicios. Además de establecer relaciones coordinadas con institutos escolares y de salud como forma de difusión antiguos de la humanidad, que tiene sus orígenes en la Edad Media, formando parte exclusiva de la nobleza y aristocracia. Dentro de la noble talea, el entrenamiento a caballo, enfocados al salto y al adiestramiento, también ofrecen en la mayoría de sus academias. Don Venustiano Carranza Garza, político militar y empresario, quien fuera primer jefe del ejército constitucionalista. Estos cabalgantes representan a los primeros soldados surgidos del pueblo, quienes fueron pieza fundamental de la tercera transformación, dándole a esta noble nación su primer gobierno emanado de los ideales revolucionarios. Actualmente, el estado de Coahuila representa la prosperidad, la seguridad y la estabilidad que demanda la sociedad, siendo vanguardia para el logro de los objetivos de la cuarta transformación. Las acciones llevadas a cabo por el varón de Cuatro Ciénegas, Coahuila, don Venustiano Carranza, quien siendo gobernador del estado de Coahuila, le fueron otorgadas en esta entidad federativa, envuelta en su historia y tradición, ya que mucho de la vida del charro se grabó en las antiguas haciendas y hoy son testigo de aquellos hechos. Su vestimenta, el traje de faena empleado para esta actividad en el campo y en nuestros días se mantengan firmes los eslabones de historia, arte, tradición, cultura y deporte. Han demostrado a través de presentación ecuestre del estado de Hidalgo, cuna nacional de la charrería, participando en este agrupamiento la Asociación de Cabalgantes 20 Jinetes. Destacando
buscando la presencia de la mujer en 10 de estos binomios. Y la Asociación de Charros con 39 jinetes y 11 escaramuzas. La charrería profesional tuvo su origen. Fue entonces cuando apareció el famoso Charro Ponciano, cuyas hazañas reconocemos por los corridos y canciones. Su nombre fue Ponciano Díaz, originario de la hacienda de Atenco, en el estado de Hidalgo. Este desfile, la Asociación de Cabalgata del estado de Jalisco. Los integrantes de este grupo realizan de manera habitual cabalgatas a lo largo del estado. Tienen como principio... Nuevamente presentamos a la Asociación de Cabalgata del estado de Jalisco. Los integrantes de este grupo realizan de manera habitual cabalgatas a lo largo del... septiembre del 2016 en la ciudad de Morelia, Michoacán. Sus objetivos son mantener, preservar y fomentar las costumbres, valores y tradiciones de la charrería, así como todas las actividades, dar la práctica del deporte de la charrería dentro del marco del amor a la vez de bien, conservando la tradición de tierra. Las diversas agrupaciones charras del estado de Morelos con 115 binomios. La charrería tiene sus orígenes en la conquista, donde por primera vez el pueblo de México conoció a los semovientes, surgiendo una gran estima. Fue de 100.000 cabezas de ganado de la hacienda de Santa Lucía en el estado de Hidalgo. Desde entonces, el hombre y el caballo han sido un binomio. Revolución Mexicana se presentan ante el pueblo de México, una agrupación de jinetes representantes de dicho estado. Es importante resaltar...